La tercera edición del Rally Viana do Castelo, puntuable para el regional norte portugués, conseguía reunir a 45 inscritos, entre los que destacaban diversos pilotos españoles como Amador Vidal, que acudía a correr por primera vez al país luso con el Polo Proto, una invitación hecha por el piloto local Joao Traila. Pero además a la cita lusa acudían también Daniel Martínez con el AX, Rubén Silva con el 206, Marco Costa a bordo del Punto o Pedro Tapia a los mandos del Evo 6. Entre los pilotos portugueses, quien destacaba era José Pedro Fontes, que se inscribía a última hora para testar su Porsche 2010 de cara a la próxima cita del nacional portugués, el Rally de Madeira. Precisamente era él quien se llevaba la victoria, aunque el portugués no fue tan superior como se esperaba, ya que en los primeros momentos Amador Vidal era quien se llevaba los primeros scratches. Diversas averías sufridas en la mecánica del Polo impidieron al de Vimianzo luchar por la victoria. El Porsche de Fontes lo superaba por 46 segundos. Ha sido espectacular verte con el Porsche y felicidades por este primer puesto. Lluvia de mañana es difícil para nosotros, mas después conseguimos tener un buen ritmo y correr todo bien. Bueno, tuvisteis ahí que pelear con Amador, que venía muy fuerte, ¿eh? Sí, y nada bien, es un gran amigo mío. Há 10 años fiz carreras con la equipa de su padre y gusté de esta lucha. Fue pena los problemas que él teve, si no, con certeza iríamos estar hasta el final. ¿A ti cuándo te vamos a ver en España? Ah, gustaba mucho. Espero que sea en breve, mas para ya no tenemos nada ainda planeado. También con el Porsche. Me llevo un gran sabor de boca porque hemos estado delante del Porsche 2010 de Pedro Fontes y hemos peleado con él. Ahora cuando se secó nos ha ganado, pero bueno, ahora ya no había carrera, estábamos a 38 segundos. Una pena las transmisiones que se nos rompieron tanto ayer en el tramo espectáculo como hoy en el último tramo del primer bucle. Pero salvando esto, pues encantados de llevar un ritmo tan alto en el asfalto. Con la rotura de ayer, que perdimos 20 y pico, y los 20 y pico que perdimos en la rotura de hoy, pues estaríamos con el Porsche. Importante ahora es centrarse en ese campeonato de España, que quién os iba a decir a vosotros que, bueno, que podéis ser los futuros campeones de España. Sí, esto empezó un poco así como una coña, de que fuimos a la segunda carrera del campeonato, que era allí en Curtis, y bueno, allí la última semana decidimos ir en el Polo también, que no teníamos pensado hacer esto, y tú mira dónde estamos ahora. Yo creo que con dos cuartos puestos delante de los que tenemos más cerca, que no es suficiente para ganar el campeonato. Ahora la regularidad y la fiabilidad es lo que va a determinar el final del campeonato. La tercera plaza iba a parar a manos del piloto local Joao Traila, que con el Evo 8 se quedaba 7 segundos de los del Polo. Un buen rally del de Viana que se lleva una importante victoria de cara al Campeonato Regional Norte Portugués. Tempo bonito corrernos aquí na nossa terra, pero foi um rally complicado porque pela manhã choveu muito. Os pilotos de diante são muito fortes, Vítor Pascoal e Fernando Pérez são pilotos com muita experiência. Eu levo um ritmo muito elevado. Sus máximos rivales en el regional, Fernando Pérez y Víctor Pascual, quedaban cuarto y quinto respectivamente. Joao Ruibo era sexto por delante de Luis Mota y Joaquín Alves. Cerraban el top ten Eduardo Veiga con el Score MK2 y Elías Barros con el Fiesta R5. Este último, extrañamente, tras unos tiempos erróneos, se subía al segundo peldaño del podio, pero en cambio de rasante hemos querido priorizar los tiempos de la página oficial del rally.